el bloqueo, la ley del embargo y todas las políticas que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos para impedir el funcionamiento normal de nuestro país afectan muchísimo a un evento como la Bienal de La Habana. Los eventos como las bienales dependen de patrocinadores y dependen de capitales que se mueven en función de ayudar a los artistas. Para nosotros es muy difícil acceder a esos capitales. O sea, eso dificulta muchísimo la realización de un evento como la Bienal de La Habana porque no tenemos acceso a esos capitales, a esos fondos internacionales. Aquí no se rinde nadie.